Debido a la serie de necesidades de emergencias médicas, había que urgentemente adquirir este tipo de ambulancia. Pero nuestros ahorros, entendiéndose de los años 2017-2018, se ha incrementado y hemos podido sumar para adquirir esta ambulancia. Una Citroën, una Jumper, es una furgoneta que califica dentro de los parámetros del ministerio como una ambulancia tipo 2. Una marca prácticamente no solo de lujo, sino muy servicial. Es una ambulancia con caballaje de 130 HP, motor de 2.200 centímetros cúbicos, turbo diésel, suficiente y bastante fuerte y veloz como para atender cualquier emergencia. Bueno, esta unidad se adquiere debido a la cantidad de emergencias médicas o de emergencias prehospitalarias que nosotros asistimos durante el año. Si bien es cierto, el año 2018 cerramos el año con cerca de 900, exactamente 850 emergencias, de las cuales se puede decir que el 60% aproximadamente de estas son requerimientos o son solicitudes de ambulancia en diferentes tipos, ya sea de tipo médico, ya sea de tipo trauma, ya sea incidentes de tránsito, ya sea incluso traslados. También se ha estado colaborando incluso con el Ministerio de Salud Pública. Llega a un valor de $94.000. Parte es del aporte que hace la municipalidad a través de una ordenanza del 1% del presupuesto de ellos, que llega a $20.000 por cada año. Y el resto es a través de los impuestos de la empresa eléctrica, de los impuestos prediales y otras autogestión que realizamos. Es el pueblo, es el que nos da a través de sus impuestos. Y nosotros, como buenos administradores, cuidamos al máximo ese dinero que para nosotros es sagrado. Que esta unidad ya va a ser calificada por el Ministerio de Salud Pública, o vamos a tratar de calificarle, o vamos a calificarle con el fin de que tenga un permiso de funcionamiento anual, que es un trámite que se lo realiza, como digo, con esta institución, que es el ente rector a nivel de atención hospitalaria y prehospitalaria. Es por esto que esta necesita cumplir ciertos requerimientos, como es en el caso de medidas del año de construcción, el año del vehículo, que tenga seguridades. Entonces son requerimientos del Ministerio de Salud Pública. Y de hecho también tenemos que, en este momento, esta unidad solo está carrozada como tal, pero nos falta equipo. Tenemos que adquirir equipo para poder poner operativa. Y otra parte importante es que para poder calificarle, esta ambulancia debe estar a cargo ya de personal paramédico profesional, o sea, con títulos profesionales para poder laborar dentro de las ambulancias y poder calificarlas como tal. Sí, son nuevas inversiones tanto en equipo, tanto en personal, y son sumamente necesarias, porque sin estas o sin el equipo mínimo, porque usted sí puede acceder a la página del ministerio, puede bajar los perfiles que tenemos que llenar nosotros como ambulancia de soporte vital básico, la tipo 2. www.achiras.net.es, el portal de Girón.